Bueno, buenas para todos. Aquí estamos nuevamente en la espada de Damocles. Espero que estén recibiendo ahí una buena señal de lo que estamos transmitiendo. Y en un instante más, en unos segundos, voy a estar presentándolo aquí a mi amigo Mario, que es amigo de la casa, con quien ya hemos charlado en ocasiones anteriores. Y que hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante, a la vez que complicado. Pero Mario tiene esa habilidad que ya conocemos de bajar a tierra los temas difíciles. Así que nos lo va a explicar en cómo se dice con peras y manzanas para que podamos captar la idea. Se trata de la teoría de las catástrofes encarnada en René Thom, quien también nos presentará a Mario. Y nos va a explicar qué es eso de la teoría de las catástrofes, qué es eso de las matemáticas pudiendo explicar los movimientos del ser humano, a dónde nos lleva todo eso. Y bueno, lo importante es que vamos a poder hacerle las preguntas que nos vayan surgiendo a medida que avanzamos. Les pido sí que me digan si la emisión va saliendo bien, sobre todo si el micro de Mario, que recién lo estuvimos probando un poquito, se escucha bien, porque es importante que obviamente el que se oiga bien sea él, no yo, claramente. Así que ya lo vamos a presentar. Aquí está mi amigo Mario. ¿Y qué tal, Mario? ¿Cómo estás? A ver, tenés que desbloquear el micro, a ver ahí. Ahora sí. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Qué gusto estar contigo de nuevo, con tu gente. Es una alegría. Lo mismo digo y gracias por visitarnos otra vez. Sé que tenés mucho trabajo ahí con el blog del Santo Nombre. Quien quiera visitarlo, luego lo presentaremos, el santonombre.org, donde Mario desarrolla dos grandes vertientes ahí de filocalía, ¿no? Este texto antiguo del cristianismo, y por otro lado también fenomenología, que es difícil de pronunciar, pero que lo hace fácil Mario. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy con la teoría de las catástrofes? Un temazo, Pablo, un gran tema. Un gran tema que estuvo de moda a principios del 70, duró la moda hasta los 80 en el ámbito científico. Se masificó a principios de los 70. La teoría de las catástrofes. Y también de eso vamos a hablar, de los escenarios del porvenir o de los futuribles, posibles futuros. Dentro de todo lo hipotético que esto implica, obviamente. Claro. Antes que nada, pedirle perdón a cualquier matemático y a todos los matemáticos de la historia por atrevernos a hablar de un tema que es muy propio de esa ciencia, aunque, como el mismo René Thom lo dijo, él decía que podía usarse este método para predecir también en parte los comportamientos humanos. Claro. Así que bueno, pedirle disculpas a los matemáticos por meternos en algo que no es nuestro campo ni de lejos. Yo creo que al revés, te lo van a agradecer porque seguramente nos vas a hacer entender cosas que ellos mismos, con toda su capacidad, no pueden porque están acostumbrados a hablar en otro nivel. Así que presentanos la teoría de las catástrofes para que realmente descubramos este misterio, porque ¿qué será? Porque sé que es un tema que se habla muy poco, un tema que no trasciende tanto como otras cosas que se ponen de moda. De hecho, si uno busca en la red, encuentra muy poco sobre la teoría de las catástrofes. Claro, vos sabés que en parte eso es porque todavía no se terminó de demostrar bien el teorema de René Thom. Pero eso ya entra en complicaciones. Mira, yo voy a leer textual. No, me lo memoricé, pero no me animo. Así que lo vamos a leer. Dice:
La teoría de las catástrofes es un método, fíjate que esto es importante, es una herramienta de estudio de los fenómenos. Uh-huh. En particular, René Thom lo formuló referido a la biología, empezó con eso, y después se fue expandiendo y otros matemáticos fueron contribuyendo con él para ver si se podía probar las ecuaciones que demostraron matemáticamente la teoría de las catástrofes. Dice que es un método que estudia singularidades en sistemas dinámicos estables. Ya perdimos toda la audiencia. Pero es interesantísimo. No se dejen asustar. Estudia las singularidades en sistemas dinámicos estables. ¿Qué es esto de la singularidad? Por ejemplo, saltos bruscos o cambios repentinos que pueden ocurrir en cualquier sistema dinámico, es decir, que está en movimiento, pero que a la vez manifiesta siempre una estabilidad. Una estabilidad. Suponte, la sociedad humana es un perfecto ejemplo de sistema dinámico que tiene muchísimo movimiento y complejidad y que sin embargo mantiene una estructura estable. Sin embargo, de vez en cuando irrumpen cuestiones totalmente no previstas. Y esto pasa en todas las áreas, en la biología, en las matemáticas mismas. ¿Sabés un buen ejemplo de esto? Hay tres ejemplos que yo busqué. Uno es el tema de las dictaduras. ¿Te acordás, Pablo, del mariscal Tito en la ex Yugoslavia? Sí, sí, señor. Bueno, creo que fue en el año 80. Él y su esposa fueron ahorcados en la plaza pública por una multitud enardecida. Parecido días antes. Que... Decime, decime. No, no, parecido digo a lo que le pasó a Mussolini. Me hacía acordar a Mussolini también. Claro. Días antes, aparentemente esto no se estaba anunciando, no parecía. Incluso dicen algunos analistas que han estudiado los vídeos que estaban asombrados, que no caían en cuenta el mariscal Tito y su esposa de lo que estaba ocurriendo. Esto sería un ejemplo de una irrupción repentina, de un salto brusco en un sistema. Y a eso se le llama una catástrofe. Vale decir que catástrofe en este contexto no necesariamente es algo negativo. Nosotros lo tenemos asociado a catástrofes naturales, a terremotos, inundaciones, tsunamis, etc. En términos estrictos, catástrofe quiere decir algo que cambia su dirección, volverse en contra. Es como un fluido que va en contra, por darte algún tipo de asociación con la palabra. Viste que viene la palabra catarro, catarata, claro. Catarsis, ¿no? Y la catástrofe, yo buscaba antes de reunirme con vos, tiene mucha relación con eso. Entonces, René Thom decía que se podían predecir estas irrupciones repentinas de cambios de forma en un sistema. Él sacó un libro que se llamaba Morfología Estructural de la... A ver, ¿cómo era? ¿Cómo lo tenías recién ahí? A ver, vamos a buscarlo. Cambios en la morfogénesis. Es un nombre que suena pomposo. Y que después otros estudiosos, como un tal Seaman, dijeron que se podía aplicar exactamente a los movimientos sociales. Que esta herramienta se podía aplicar a los movimientos sociales. Ahí lo tenemos. A ver. Ah, no, esos son otros que se dedican al mismo tema. En esta época, ¿por qué estamos tratando este tema, Pablo? Porque en esta época de pandemia, ya no sabemos por qué ola vamos, la tercera ola, la cuarta ola, qué cepa del virus está vigente y demás, creo que nos resulta muy útil poder ver este tema.
No es que nos vamos a dedicar a las matemáticas, porque no nos da el cerebro, sino al tema de lo social y de nuestra propia vida en esta situación. Por ahí. Los tres ejemplos que yo te decía. Imagínate un pino, un árbol, una conífera, y que está nevando encima. Está una nevada. Se va acumulando nieve en las ramas. Se acumula nieve, deja de nevar a los 2-3 días, no pasa nada. Viene otra nevada y nuevamente lo mismo. Pero un buen día, una rama se corta y se quiebra por el peso de la nieve. ¿Por qué? ¿Por qué se quebró? ¿Y por qué se quebró en ese momento? ¿Y por qué se quebró si a lo mejor había menos nieve que el día anterior? Normalmente, lo que se... Lo que se dice es que se acumula la masa crítica, es decir, se acumula una cantidad suficiente de desgaste o de lo que fuera, o de peso en este caso, y que aunque sea menos peso que la vez anterior, como está más desgastada la madera, todo eso forma la masa crítica y ahí se produce la ruptura, como la tensión superficial en un vaso con agua, que en algún momento rompe la tensión superficial y se hunde el objeto. Ahí tenés, exactamente. Bueno, eso sería, por ejemplo, un ejemplo muy simple de catástrofe. Ahora, nosotros lo decimos fácil. Y se fue desgastando la madera, el peso, no sé qué, la humedad, la vejez de la planta. Pero en realidad, si te pones a estudiar, como estos matemáticos, sistemas dinámicos complejos, estructuralmente estables, ya parece que ellos pretendían, René Thom, hacer ecuaciones predictivas de comportamientos en distintas áreas humanas. Ah, pero biológico. Esa predicción, claro. esa predicción tiene que ver con el, ¿cómo se llama esto? El demonio de Lamarck, ¿puede ser? Laplace. ¿Cómo es? El demonio de Laplace. Ah, no sabía. Laplace, un científico, proponía que si hubiese un demonio, él no decía demonio, decía un ente, que fuera capaz de conocer el inicio de las cosas, ¿no? En el inicio mismo del universo, hubiera estado ahí para saber cómo arrancó todo, él mismo podría predecir todo lo que va a ocurrir por el resto de la existencia, porque sería cuestión de ver causa-efecto de lo mismo. Entonces él decía, claro, el científico que conozca las fuentes puede predecir. ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro, lo que pasa no del todo, porque lo que pasa es que si bien estos sistemas, imagínate sistemas biológicos, ecuaciones matemáticas, un péndulo, ellos han usado mucho el ejemplo del péndulo o el doble péndulo, estos sistemas, si bien parecen ser deterministas, que sería lo que vos estás describiendo, un determinismo causa-efecto. Sin embargo, no lo son del todo. De repente parece irrumpir el azar, o, digamos mejor, lo indeterminado. Y esta gente, estos estudiosos, quieren, y aún hoy lo pretenden, encontrarle la vuelta a esto indeterminado. Como si el azar o lo imprevisto pudiera dentro de algún tipo de modelo, y esas ecuaciones son las complejas, esas en que nosotros no tenemos idea para hablar de ellas y cuyo teorema todavía no está demostrado, por ejemplo en el caso del teorema de René Thom. Te decía, para terminar de eso, otro ejemplo que se usa es, te comenté el otro día, el de la tapa de gaseoso. No sé si viste esas tapitas a rosca que eran bastante gruesas, de latón. Sí. A veces por hábito uno las iba empujando, se hundían y volvían a su forma, se hundían y volvían a su forma. Hasta que en un momento quedan hundidas. Ese es otro ejemplo de catástrofe cotidiana, o por ejemplo este de las dictaduras. Fíjate, el dictador tiene todo el poder, controla los medios de producción, controla los medios de comunicación. Imagínate una dictadura bien dura que no permite disidencia alguna.
espían a la población, sofocan los intentos de rebelión, lo que vos quieras. Y de repente un día no pueden parar la rebelión, no, más allá de infiltrados, de potencias ajenas que un día caen. ¿Qué es lo que provoca la catástrofe, la irrupción en ese sistema? Eso es lo que intenta averiguar el método, la herramienta de la teoría de las catástrofes, también llamada teoría del caos o emparentada. Pero, porque, Mario, ¿por qué se plantea la idea de que puede existir dentro del orden que es el universo con sus estructuras y sus causas-efectos que conocemos, un elemento de caos? Si podríamos apelar a una explicación causal, de decir, se acumuló mucha nieve, el árbol se debilitó, por lo tanto, en este momento rompió. Y lo mismo con el dictador. La gente se cansó, fue presionada, llegó un punto que, porque este y aquel se empezaron a hablar y se pusieron de acuerdo, se sumó aquel otro y se desencadenó. ¿Dónde entra el elemento del azar? El azar, el caos. Caos. Claro, el tema es que no lo podés predecir. Cuando intentamos predecir, ahí el ser humano se encuentra con que no puede. Porque estos sistemas manifiestan comportamientos bien diferentes, aún bajo las mismas condiciones. Ahí es donde aparece el problema. Es decir, en las mismas condiciones se manifiesta comportamiento diferente. Era esperable, por ejemplo, la revolución, y la revolución no se produce, se muere un dictador, le sucede otro, y otro, y después otro, y ya es una dinastía. En cambio, en otras dictaduras, muere el dictador, chao, se acabó. Cambió todo. Pero vuelvo a decir, ¿por qué no puede explicarse eso simplemente por una multiplicidad de variables que hace que dos situaciones no sean exactamente iguales? Claro, el tema es esa multiplicidad de variables. Si vos lo decís así, ya está. Está bien, hay una multiplicidad. Pero si te pones a querer averiguar por qué, para predecir, ahí ya no te basta decir multiplicidad de variables. Querés encontrar cuál. Sí. Es decir, por ejemplo, entonces ahí aparece el tema. ¿Te responde esto que digo, no? Sí, sí, desarrollalo un poquito más así. Lo acabo de entender. Mira, nosotros, por ejemplo, vos tenés varios. ¿Te acordás de Perestroika? Sí, de Gorbachev. La Perestroika de Gorbachev. Hubo muchos intentos desde dentro del sistema mismo, que en ese momento imperaba la Unión Soviética, que no cuajaba. Un buen día el muro abrió una grieta y cayó el muro de Berlín. Vos me decís, bueno, es que Gorbachev había iniciado la glasnost, la política de la transparencia, había flexibilizado cosas, se relacionaba con Occidente de otro modo, está muy bien. Pero ¿qué hizo que aparezca Gorbachev? La catástrofe fue Gorbachev, no el muro. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que apareciera en el seno del Partido Comunista de ese momento, donde el secretariado general estaba muy digitado, quién iba a ascender? ¿No? Khrushchev, Andropov, etc. La catástrofe es lo imprevisto, para bien o para mal. Es cuando el científico se quiere, o el ser humano se quiere poner a predecir las cosas, donde aparecen estos intentos como el de René Thom. Por ejemplo, en la situación actual, Pablo, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar la pandemia y se acabó? ¿Lo vamos a recordar como fueron las Torres Gemelas? Las Torres Gemelas ocurrieron, todos nos acordamos ahora dónde estábamos cuando eso pasó. ¿Viste que eso no pasa en general con los acontecimientos? No. Solo con un acontecimiento. Yo estaba en el taxi, el otro estaba cocinando, yo estaba con mi abuela. Bien, parecía que se acababa el mundo o que se iba a producir un tremendo cambio. Sin embargo,
el sistema mismo, entendiendo por sistema la sociedad, la civilización, ¿no?, la sociedad humana, produjo su propio reacomodo, ¿no? Derrotaron a los que teóricamente habían causado el atentado, el edificio se volvió a hacer, se hizo uno nuevo, todos nos fuimos olvidando. Es decir, la tapita se hundió o la rama del pino se inclinó, dejó caer la nieve y la rama volvió. Sí. Volvió a hacer. La pandemia, parece que vamos a vacunar. Si tenés las dos dosis, bueno, las variantes, la delta, la lambda, ¿qué se supone? Y se supone que esto va a pasar, como pasaron tantas cosas, y que vamos a seguir adelante. Puede ser, pero podría ser que no. Podría ser que el sistema dinámico complejo que es la sociedad humana colapsa. Eso podría ocurrir. No pretendo dar un mensaje apocalíptico, sino decir, podría ocurrir. Y esta herramienta es muy interesante, al menos para los que somos ignorantes, matemáticamente hablando. Es muy interesante, aunque sea para ponernos a conversar del tema, y no dar por sentado el futuro. Porque, Pablo, no pinta bien la cosa. No sé cómo se dice en España. También. Yo, cuando pensaba en la entrevista, unas horas antes, digo, ¿qué ejemplo puedo dar? ¿Vos te acordás cuando uno se empezaba a dar cuenta que la novia lo iba a dejar a uno? ¿Cómo no? Lo has vivido, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Y me dejó un mes después, pero yo me empecé a dar cuenta. Empezaron a importar más sus amigas, aparecían excusas, ¿no? Uno sentía algo que ya no era como antes. A veces nos ocurre, personalmente, a algunos amigos, a veces nos ocurre que como si uno empezara a intuir, quizás es pura imaginación, a lo mejor, que la cosa se puede complicar. ¿Sabe por qué? Cuando muchos factores dependen de pocos factores, lo repito, cuando muchos factores complejos dependen de muy pocos, es preocupante. Por ejemplo, la electricidad es un factor del cual depende todo. No tendríamos tiempo de describirlo en toda la vida, todo lo que depende de la electricidad. Sí, básicamente. Eso sería, claro, es como decir que, por ejemplo, en un sistema piramidal, todo es más fácilmente colapsable porque donde muera el líder de la pirámide, todos los demás caen, mientras que, como Hitler, por ejemplo. Pero si por otro lado tenemos un sistema orgánico, no importa que caiga, como Internet, caiga un servidor, hay muchísimos más. Claro, es decir, vos tenés la estructura de cuadros, la pirámide, ¿cierto? Si tenés la jerarquía que le sigue al líder, está bien formada, muere el líder, no pasa nada. A menos que entre ellos se entren a matar unos a otros y ahí se dividió la pirámide y se armó el colapso, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Entonces, te decía, fíjate, la electricidad es un factor del cual dependen innumerables otros factores, incluida Internet. Al menos en tu región. No será en todo el mundo, por esto que voy a explicar. Digo, aquí, bueno, pero a ver, ¿por qué se acabaría la electricidad? ¿Viste lo de los hackers? Los hackers actualmente están tomando de rehenes a empresas importantes con grandes sistemas de seguridad informática. Las toman de rehén, les piden 50 millones de dólares a cambio de devolverle el control de sus datos. Esto no lo estoy inventando, esto sale, digamos, al menos sale en los medios, en los diarios. El otro día, no sé si lo viste, 200 empresas de Norteamérica, de Estados Unidos, fueron tomadas en sus sistemas informáticos a cambio de dinero. La noticia sale
uno o dos días después no se sabe más nada. Los medios dejan de informar, porque la noticia misma es demasiado desestabilizadora, claro, del sistema financiero. Ahí tenés, el sistema financiero es también una variable muy compleja que depende de muy pocos factores. Vos fijate que, ¿cómo es el dueño de Tesla? El muchacho... No me sale el nombre tampoco. Estamos grandes. Elon Musk. Elon Musk, que tiene apellido de aroma de perfume Musk. Sí. Debe pronunciarse, seguramente se pronuncia Elon Musk. Yo estoy diciendo Elon, pero me parece que debe ser Elon. Elon Musk. Bueno, este hombre, basta que haga un comentario más o menos cercano al tema de las criptomonedas en Twitter. Sí. Y el Dogecoin sube o el Bitcoin baja y pasa esto y pasa aquello. Se divorció el otro día el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Se divorció de la mujer, iban a dividir la fortuna y ya las acciones tambalearon. ¿Vos viste lo que pasó en el 2008 con la crisis financiera en Estados Unidos, con la burbuja hipotecaria, y lo que pasó en la década del 30, el famoso crack de Wall Street? Sí. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa hoy, Pablo? Que estamos todos unificados, estamos globalizados, hasta tal punto que constituimos un sistema cerrado, o casi cerrado. Si querés te explico esto, esto es el punto importante con esto de las catástrofes. Un sistema cerrado es así. Vos imaginate una familia que tiene varias generaciones, ¿no? Los abuelos, tiene los padres, tiene los hijos y algún nieto. Y vos los encerrás en la casa, como pasó a veces ahora en la cuarentena. Eso se constituye en una especie de sistema cerrado que no tiene por dónde respirar. Es decir, el abuelo se enojaba, entonces la hija lo sacaba a la plaza. Vamos, papá, vamos a la plaza, calmate. Los chicos se ponían inquietos, el papá agarraba a los chicos, los llevaba al parque de diversiones, no sé. Vos imaginate una familia encerrada, es un sistema en el cual tiende a crecer el caos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que un sistema está cerrado? Que no tiene vías de fuga, de escape. De descompresión. La presión de la olla no puede salir. Imagínate que la válvula se rompió. Entonces eso va acumulando. Bien. No es difícil imaginar lo mal que terminaría esa familia encerrada mucho tiempo. Imagínate que la sociedad humana hoy en día casi está transformándose en una sociedad cerrada. Porque antes caía un imperio, que hablo siglos antes, milenios, caía un imperio en un continente, en otro continente capaz que ni se enteraba. Es verdad. No pasaba nada. Después, a medida que fuimos de a poquito, los pueblos fueron integrándose en las distintas civilizaciones, ya nos empezó a influir que un emperador cayera por allá, que otro, bueno. Pero hoy en día, lo que pasa en un punto repercute en todos los demás puntos. Particularmente lo financiero, bueno, el tema de los virus, la tremenda circulación que tenemos de los viajes, y claro, demás hace tiempo. Porque cuando hubo, por ejemplo, el tema de la peste, la gripe española, la peste negra, todas estas cosas, por más que se extendió por el mundo, no estaba el mundo tan conectado como para que la extensión fuera tan grande y hubo zonas que seguramente ni les llegó. O también pasaría que si eras un maleante y tenías que escapar de la ley, siempre te podías ir, no sé, a Canadá, qué sé yo, y desaparecías. Pero hoy en día no hay forma de escapar del sistema. Tal cual, exactamente. Entonces, este sistema cerrado, casi cerrado, digo casi porque tenés alguna región del mundo donde no llega la información, pero vos viste que aún existiendo, coexistiendo, en la teoría un sistema comunista en China, en la teoría un sistema que no sabría cómo denominar en Rusia, bueno, tenés Estados Unidos o Europa como la epítome del sistema capitalista occidental, etc.
aún coexistiendo, el sistema de la sociedad humana hoy por hoy es muy similar. Tenés manos férreas en algunos países, manos menos férreas en otros países aparentemente, pero ¿cuál es el sistema que rige? Y el consumo, la circulación permanente, es una especie de capitalismo general, más allá de las variables que cada país haga. O viste que China no te deja entrar no sé qué red social, pero se crearon la propia. Sí, tienen como una intranet. Por lo cual, es decir, estamos muy interconectados, somos como una gran familia, vuelvo a ese ejemplo, casi totalmente encerrados. ¿Y sabes qué problema tenemos en esta familia? Que en el desván vive el 99% de la población, es decir, los pobres están hacinados y son muchísimos. Los ricos usan el living, el patio, la cocina, el balcón, usan toda la casa y son todos. ¿Viste esas estadísticas asombrosas que suelen salir en los diarios, ¿no? Que dice el 1% de la población mundial tiene no sé cuánto, el 80% de los recursos, y después hay un pequeño 10% que no sé si seremos nosotros, digo, lo que podemos comer y tenemos dónde vivir. Y después hay masa y masa de millones de seres humanos en una situación muy embromada. Entonces, vos a esa gente, a esta situación, la encerrás en una casa, es decir, en un sistema llamado sociedad humana, lo ves encerrado. Y ya estás teniendo muestras, las migraciones. Eso de que el Mediterráneo se llenó de gente de África, intentando llegar a España, intentando llegar a Italia. A principios de los 80, René Top, creo que fue alguien que trabajaba con él, que advirtió esto de las migraciones. Dijo, cuidado porque les van a invadir Europa. ¿No? Te hablo del año 80-82. Y bueno, la sociedad ha logrado contenerlo, no sin sufrimiento para partes involucradas, pero no ha sido como la película de ficción cuando una masa invade una región, ¿no? Todavía así, masivo. Con todo esto que te estoy comentando, me tendría que fijar que noté varios ejemplos. A eso me refiero con que uno se empieza a dar cuenta que la novia lo quiere dejar a uno. Es decir, uno empieza a anticipar, a presentir lo que va a ocurrir, aunque no sabe por dónde. ¿Qué va a ocurrir? Que podría ser que la inestabilidad crezca. La inestabilidad general. Vos tenés, ¿te acordás de cómo era Kennedy y los misiles de Cuba? Sí, sí. Por ejemplo, en esa ocasión, viste que estuvimos, parece un tris de tener un problema nuclear por este desentendimiento. También salen noticias a veces de los posibles accidentes que tuvieron a punto de ocurrir, que casi sale un silo nuclear disparado, pero lo pudieron parar. Lo financiero, lo de los virus, lo de los hackers, mira que yo anoté un montón de... las empresas, las migraciones, el accidente nuclear. Es decir, ¿puede ser que pase esto? No, no necesariamente. Pero podría pasar. Y en ese caso, qué interesante sería estudiar las alternativas que tenemos. ¿No? No sé si te suscita algo o te has quedado callado por estar pensando. No, claro. Me parece súper interesante porque es la realidad que vivimos y que vivimos desde hace milenios, porque si pienso en los egipcios es más o menos la misma situación. El faraón y su familia estaban muy bien y todos los demás eran o trabajadores manuales y esclavos y demás. Te podías posicionar mejor o peor, pero en el fondo eras siempre uno de la plebe y eras prescindible. Entonces, estoy de acuerdo que el aumento de la población mundial obviamente genera una tensión, porque si pensamos en Abraham, que se iba de Ur, es una especie de acá no va bien la cosa, me voy a otra parte. Pero ahora, como decía Alan Watts,
Él decía, en un momento de la historia, en París podías conseguir cosas que no se conseguían en Roma y que no se conseguían, no sé, en Nueva York. Hoy en día todos los lugares son Nueva York. O sea, en todos lados hay todo. Por lo tanto, no hay dónde ir, como decís. Claro, eso es lo que sería un sistema que empieza a cerrarse. A eso se le llama sistema cerrado. No tiene por dónde respirar y, como bien decías vos, la olla empieza con una presión. Por ejemplo, esto de la pandemia. ¿Sabes qué? Hay un tema que me ha hecho acordar con lo que decía. Hay un tema que yo había anotado para explicar esta cuestión y no lo olvidé. Uno, nosotros todos, tendemos a no percibir lo que no podemos organizar. En psicología o sociología se dice, uno estructura, uno percibe lo que estructura, es decir, lo que es capaz de poner dentro de la estructura. La famosa Gestalt. ¿Cómo lo relacionas? Entiendo lo de la Gestalt, pero ¿cómo lo...? Porque la psicología Gestalt, mira, te lo voy a mostrar aquí, lo vamos a buscar. Fíjate. Vamos a poner Gestalt. La Gestalt tiene esto, ¿ves? Esta idea de que nosotros, cuando encontramos una figura, como por ejemplo esta que tiene unos puntos de color más oscuro que los demás, nosotros tendemos a pensar que acá hay como una figura, que es esta especie de cuadrado negro dentro de un cuadrado gris, ¿no? O esta señora donde nosotros podemos ver una mujer o una chica joven, una mujer anciana o una joven, o aquí agrupamos, por ejemplo, esta es una figura que nosotros tendemos a cerrar, a completar los espacios que le falta, porque aunque no los tenga, nosotros decimos acá hay dos triángulos entrelazados, y en realidad no los hay. Y, o sea, agrupamos por cantidad, agrupamos por color, agrupamos por forma, completamos las figuras, y como bien decís, lo que no completamos no lo podemos asir, no lo podemos aprehender. Bien, bien dicho, perfecto, exactamente, exactamente eso. Y no estábamos de acuerdo. Perfecto el ejemplo que has dado. Claro, exacto, es que la mente organiza mucho más de lo que percibe. Lo que vos me acabas de decir, ¿no? La mente organiza, estructura mucho más de lo que percibe. Cuando no lo puede estructurar, lo deja a un costado. Es un ahorro de energía que hace la mente, es algo automático, que en fenomenología lo ve. Entonces, por ejemplo, si vos ibas a los 80, a principios de los 80, a la Plaza Roja de Moscú, como decía un pensador, creo que por esas épocas, y veías ese inmenso desfile de los guardias rojos y del ejército rojo, viste esos camiones que llevaban unos tremendos misiles arriba, y que iban miles, caminando ahí por la avenida principal de Moscú. Si vos decías, esto en 3 años se va a caer, este imperio, el Soviet, la Unión Soviética se va a desmembrar en 25 países, no sé, vos decías, no es así. ¿Por qué? Porque no lo podíamos estructurar. Era muy difícil, aún para los analistas, percibir el fenómeno. Hace poco tiempo empezamos a ver, no sé cuántos años ya, empezamos a ver totalmente choqueado cómo un grupo de personas terroristas le prendían fuego en vivo a otros y lo publicaban, ¿de acuerdo? Esto era el ISIS o Al-Qaeda, no me acuerdo cuál. El Daesh. Daesh. Y se veían videos de decapitación. Uh-huh. Esto no lo podíamos esperar. Y lo de las Torres Gemelas no lo pudimos prever. ¿Te acordás que parecía que estábamos viendo una película de ficción? Había gente que decía, no, pero ya van a cortar y van a... ¿Pero por qué decís que no lo podíamos prever? Si yo entiendo que no podemos prever ese hecho puntual exactamente como ocurrió, pero todos podíamos prever que ataques terroristas ya había habido anteriormente. Es de suponer. Ahora mismo, si me preguntas a mí si es posible que haya un ataque terrorista grande en Europa,
siempre es posible. Es más, es esperable que pase, porque cada tanto ocurre uno en Francia, ¿no? Aquí en España ocurrió alguno también. Podría pasar. O sea, no me sorprendería. Quizá no me lo esperaría, no sé, justo en Madrid, pero es posible. Ya. Claro, lo que varía, lo que no podíamos prever, era el cambio abrupto, el salto cuántico en la intensidad y la profundidad de la ruptura. Por ejemplo, en Rusia siempre había disidentes, siempre había algún movimiento separatista que quería salirse de la Unión Soviética, atentados terroristas, las Olimpiadas de Múnich, no sé, teníamos. Pero cuando vos ves lo de las Torres Gemelas, te produce una ruptura. No preveíamos la intensidad. Como lo mismo de repente íbamos a tener un ejército, el Daesh, que hacía estas cosas en tantos países y que la gente de Europa, jóvenes europeos, viajaban para sumarse. Pero sin ir más lejos, lo de la pandemia. No nos imaginábamos las calles silenciosas en todo el mundo, no veíamos pasar un avión. Acá todavía pasa poco, te digo, por Córdoba es raro que pase un avión. Encerrados en las casas, ahora nos parece habitual ya, por lo menos aquí hemos tenido restricciones mucho tiempo. Pero antes de marzo del año 2020, no lo preveíamos, creo, Pablo, en la intensidad, en la globalización absoluta del fenómeno. Y hemos tenido suerte de que no se desajustó al mismo tiempo que la pandemia otra variable global. Porque si se desajustan varios factores al mismo tiempo, le es muy difícil, dice esta teoría, le es muy difícil al sistema dinámico complejo volver atrás. Claro, es como si ahora mismo se desestabilizase paralelamente, además de lo de la pandemia, no sé, el conflicto norteamericano-chino, chino-ruso, ¿no? Y se desatase algo ahí. Hay bastante aroma, lo que pasó el otro día en el Mar Negro. Hay muchos síntomas que si lo lees con atención entre líneas a las noticias, vos empezás a ver, sobre todo la volatilidad del sistema financiero. Porque fíjate, ¿cuál es uno de los factores de los cuales dependen todos los demás? El dios dinero. El dinero en su diversas formas, sea en forma de criptomonedas, sea en forma de billetes, dinero digital. Si se desestabiliza mucho una de esas variables, ¿qué ocurre? Porque ya ha ocurrido. ¿Qué ocurre? El dinero pierde valor. Aquí, allá, la gente en masa, bueno, en Argentina lo hemos vivido, ya lo sabemos. Yo, mirá, en el año 89 trabajaba en una radio, era locutor en un programa por las mañanas. Y vos sabés que teníamos una teletipo, año 89. Una teletipo con una pantallita así. Y la teletipo era robada, o sea, el dueño de la radio robaba la señal. No la podía pagar. Claro. A la teletipo. Bueno, la cuestión que leíamos el valor del dólar, cómo iba cambiando por hora, y lo dábamos en la época de la hiperinflación de acá de Alfonsín. Que lo tenía que actualizar cada minuto y medio, más o menos. Pero Pablo, yo me acuerdo de ir al almacén y pedir 10 paquetes de azúcar. Porque si iba comprando de un kilo, perdía mucha plata. Sí. Entonces me llevaba. Esto lo hacíamos todos. Todos tratábamos de gastar la plata muy rápido, porque perdía valor. Y eso genera desabastecimiento. Eso genera. El que tiene algo, no lo entregue. Es decir, el productor o el proveedor no lo entregue. Los supermercados se vacían. Cuando esto dura unos días, empezar a tener saqueo. Y mira, acá en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, donde vivo, en el 2013, el 3 de diciembre de 2013, por un conflicto salarial, los policías se autoacuartelaron. Se encerraron. Dijeron, no laburamos. Nos aumentan el sueldo, nosotros no trabajamos.
Esto duró, no te quiero mentir, si fueron 3, 5 o 7 días, no te quiero decir algo mismo. A los 3 días, te digo que se armaron unos líos tremendos y uno empezaba a asomarse a ver si ya no entraba gente a la casa de uno de a varios. Porque caer en cuenta en esa situación cómo esta variable del control, lo que la policía viene a hacer, que es como una variable intermedia que va regulando los fluidos de las apetencias de quien tiene carencias y la posesión de quien tiene posesiones. Viste que la policía es clave en ese sentido en la regulación de la sociedad humana. Ahora podés criticar a la policía o no, pero cumple una función esencial. Cuando dejó de haber policía en Córdoba, arrugamos todos. Arrugamos, porque se produce el caos rápidamente. Entonces tuvo que venir la gendarmería, el ejército, a reemplazarlo rápidamente. ¿Esto qué, ¿por qué te doy esto de ejemplo? Porque cualquiera de estas variables que pase globalmente o similar, yo para pintarte un poco el clima, se nos complica mucho la vida a todos. Entonces, sin ser alarmista, y por supuesto sin estar vaticinando ningún tipo de apocalipsis, simplemente estoy diciendo, sería bueno que viéramos que esto es una posibilidad cierta, no de ficción, y que algunos empezamos a darle más crédito. Pero esta tendencia, Mario, a la catástrofe, a que se produzca el momentum, ¿no? Que se acumule la masa crítica y finalmente desencadene, ¿es algo intrínseco a la naturaleza? Por ejemplo, no sé, las especies de leones van acumulando crías hasta que llega un punto que se torna insostenible y pasa tal cosa. ¿Hay estos desencadenantes, como se pensaba que en una época los lemmings, no sé qué eran, unos bichos que tipo roedores, que cuando su población excedía lo que podían sostener, salían de sus madrigueras y se desbarrancaban por un abismo? ¿Hay eso intrínseco? O sea, quiero decir, ¿existe una posibilidad de que el ser humano pudiera vivir sin eso o ya tenemos que acostumbrarnos a simplemente regularizar y nivelar? La respuesta es no lo sé. Ahora. Ahora viene la más extensa. Mira, en la vida personal, Pablo, vos viste que la sociedad a veces es un reflejo colectivo de cómo funciona un ser humano individual también, en algunos. Sí. Si vos tenés una mala vida, plagada de exceso todo el tiempo, plagada de mentiras y de división interior, en algún momento te vas a dar un topetazo con los hechos de la vida, lo digo también por experiencia, y empezar a recapacitar. Che, caramba, así no puedo, así no se puede vivir porque me hace mal. Me arruino la vida mía y de los demás. Imagínate esto socialmente. Años, no sé cuántos, pero al menos llevamos unos 3 siglos de desenfreno en la producción y el consumo, una dirección sumamente exacerbada, ¿no? De un cierto frenesí como sociedad. Y pareciera que eso está teniendo consecuencias. Yo no sé si afrontarlo desde el punto de vista que lo diría un biólogo, ¿no? Un biólogo te puede decir, mira, cuando sobra gente, la naturaleza se encarga, ¿no? Si sobra de determinada especie, está sobrando, sea a través de un virus, a través de guerra, a través de maremotos, lo que fuera, la biología parece que tiende a estabilizar. Yo no sé. Creo que tenemos una oportunidad enorme de aprender, pero no parece que hayamos aprendido todavía. Pero la pandemia no produjo ningún tipo de transformación importante en los fundamentos, ¿no? Vos pensás, Mario, como pensaba Rousseau, que el filósofo este francés que decía que el ser humano era intrínsecamente bueno, solamente que podía corromperse y por eso tener un sistema de gobierno así
equilibrado le ayudaba a sostenerse. O pensás como Hobbes, que decía, Thomas Hobbes, que decía lo contrario, decía homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. O sea, el hombre es intrínsecamente jodido, por lo tanto necesita de un sistema externo que lo regularice para evitar que caiga en el desorden que ya tiene. ¿Cómo lo ves? Vos me preguntás entonces por la concepción del hombre, como de la esencia del hombre. Es que si hablamos de estas catástrofes, si hablamos de que se junta una masa crítica que desencadena y la forma de evitarlo, es importante descubrir si es que somos nosotros los que siempre lo vamos a seguir generando porque somos un desastre, o es que somos, en el fondo, hay un paraíso de equilibrio y simplemente nos hemos desmadrado un poquito. Con rectificarlo ya volveríamos a una especie de equilibrio. Yo creo que vos sabes que, una de las cosas que caracteriza al ser humano es lo indeterminado. Me parece que no tengo una respuesta que darte. Intrínsecamente está por verse. O siempre estamos en gerundio. Es como si el ser humano fuera un gerundio, un ando o un endo. Estamos siendo, estamos yendo, estamos caminando. Religiosamente, según otras creencias religiosas, por cierto, puedo matizar bastante esto que te digo, se encamina más en una dirección. Pero como el contexto es la reflexión, en este contexto que estamos, me parece que desde allí el ser humano es una gran indeterminación. Una gran indeterminación. Es como decir, ¿qué va a ser de tu familia, Pablo? ¿Van a andar bien? ¿Van a progresar económicamente? ¿Se van a llevar bien? Y vos me dirás, y mirá, estamos en eso, ¿no? Estamos trabajando, dialogamos. Esto mismo que estamos haciendo es un intento, por lo menos así estoy viviendo yo esto, es un intento de reflexión colectiva mínima con nuestras audiencias pequeñas, de decir, che, a ver, estamos viendo una situación que es para prestarle atención. No es esto. Con esto estás volviendo a lo que decías al principio, Mario, de que no es predecible tampoco nuestro propio comportamiento, como con lo de la rama del pino. Que sería un poco parecido al principio de incertidumbre de Heisenberg. Sí, principio, sí. Yo le tengo una enorme fe al proceso, pero eso no dice nada. Eso dice que yo le tengo fe. Y bueno, esto mismo que estamos hablando, para mí, estar diciendo esto es un acto de fe. Yo creo que somos capaces de prever algún tipo de cosa y de encaminarnos hacia una forma organizativa un poco mejor dentro de nuestras limitadas posibilidades. Esa es otra parte de lo que te quería comentar, pero voy siguiendo tu pregunta. Hace ya décadas, se generaron algunas investigaciones en torno a lo que se llamó unidades monásticas para épocas de catástrofe. Mira, acá vos pusiste la imagen. Acá tenés un ejemplo de pequeña unidad monástica. Ah, ¿no? La que pusimos en esta. A ver, la vamos a poner. Vamos a ponerla aquí. Sí, es un simple ejemplo. Esta. Claro, exacto. Es decir, si uno estudia lo que en la historia hicieron en la Edad Media, no sé si en la baja, en la alta, en qué parte de la Edad Media, por ejemplo, los benedictinos, cumplieron una función muy importante de salvaguardia de la civilización, por decirlo así. Ellos tenían grandes bibliotecas que conservaron, defendieron. Vivía en torno a los monasterios la población, una población que era dependiente del monasterio, lo abastecía y a la vez el monasterio la protegía de otros vasallos, de otros señores feudales y demás.
todo este sistema muy, muy criticable hoy en día, puede decir, che, pero al abad del monasterio al final era un señor feudal, suponte. Está bien, pero visto desde el punto de vista histórico, puede decir, la vida monástica fue muy útil para preservar en una edad muy oscura ciertos conocimientos para el futuro y permitió una serie de otras cosas. Fue una especie de arca de Noé. Claro, hubo muchas arcas de Noé. No, no estudié yo la vida monástica del budismo, por ejemplo, en esa época, no sé, pero supongo que suelen producirse en la sociedad humana fenómenos de concomitancia, que se llama, ¿viste? Que es que aparecen fenómenos similares desconectados entre sí, como si resonaran. Como la teoría de los campos homeomórficos de Rupert Sheldrake. De que un no mono, lo conozco. Que un mono, él dice así, que un mono de repente de un lado de una isla, sin conocer a los monos del otro lado de la isla, o sea, no se conectan porque hay montañas, un mono descubre que si la papa, la patata, la moja, pues se le cae al agua y la prueba, tiene menos tierra, es más, no sé, sabrosa. Y a partir de ese momento todos esos monos empiezan a lavar las patatas. Y resulta que los monos del otro lado al mismo tiempo empezaron a lavar las patatas. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron los otros para enterarse? Bueno, no sé, por WhatsApp. Eso se llama concomitancia, al menos yo lo conozco. Y a los humanos nos ha pasado, por ejemplo, con la invención de la bombita eléctrica, con la imprenta. Si vos fijate, si vas a las enciclopedias y demás, yo he leído que al mismo tiempo Edison, la bombita de Edison, fue nada más la que triunfó. Que se la robó a Tesla, aparentemente. Claro, pero parece que hubo varios al mismo tiempo que empezaron investigaciones similares. Claro. También con la imprenta. Hubo varios, de hecho no quiero decirlos porque no los conozco, pero esto de la concomitancia es muy emparentado también, incluso con la cuántica. En la mecánica cuántica se habla del doble spin, ¿no? Y cómo lo que una micropartícula le ocurre aquí modifica a su par, es decir, a otra micropartícula que se generaron juntas, que son como hermanas, aunque ya esté muy distante. Ya estoy, ¿cómo es? Se debe estar levantando algún físico cuántico.